Buenas noches, ¿cómo están? Un programa más del Elegido. Bueno, fuimos al Cacique Oviedo, muchísima gente, la verdad que muy lindo el marco imponente que hubo en la cancha de Huracán. Fue la primer final con un resultado abierto, porque convengamos que la diferencia es mínima, no vamos a decir resultado, ustedes saben cómo es la temática del programa, la idea es que ustedes puedan ver y disfrutar de lo que fue este gran encuentro. Agradecimiento muy especial a los amigos de Deporte y Algo Más, en este caso Maxi Pedroso, Omar Aquino, Marcos Mendoza, Silvana Verón y, espero no olvidarme, Jorgito Ayala. Así que a ellos muchas gracias por estar siempre cediéndonos lo que es la transmisión en vivo, en este caso del partido, del gran partido que fuimos a ver todos, que fue Huracán Central Goya. ¿Qué le parece si vamos a ver? Perdón, me olvidaba. En este caso también tengo que agradecer a mi compañero de andada para este partido, que fue mi hijo Esteban Ojeda, que estuvo también con la cámara. Si bien queremos hacer una salvedad, siempre nosotros tratamos de estar en la cancha, de hacer los primeros planos de los jugadores. Esta vez fue imposible, créame que fue imposible. Si bajábamos, no subíamos, y lo que subían no podían bajar. Fue el caso nuestro, que fuimos los que subimos, que estamos ahí arriba de todo, donde ustedes ven lo más alto, ahí estábamos nosotros con la cámara filmando lo que fue este encuentro. Bueno, no le quito más tiempo, vamos a ver Huracán Central Goya. Radio Infinita 100.3, a través del Facebook de Deportes y Algo Más también, para vivir en forma directa todo lo que tiene que ver con este nuevo superclásico del fútbol goyano. Ya se viene Huracán, ya se viene Central, todo listo, todo preparado. Mirá la pelotita, le pusieron en un parante, ¿no? Como en el fútbol de primera. Hace falta el carrito, el autito nada más. Y estaríamos completos, ¿no? Una especie de la famosa tango, ¿no? Esa pelota del 86. Bueno, hay gente que se baja de las tribunas y se ubica donde puede abajo, porque acá no queda ningún lugar libre, disponible. Mucha gente vino muy temprano justamente para poder ganar algún lugarcito, y si viniste
poco cerca del horario, se iba a ser complicado. Salen los equipos. Bueno, señoras y señores, ya ingresan los equipos al campo de juego. Ya está Huracán, ya está Central. Y el recibimiento, señoras y señores, el recibimiento que tiene la gente de Huracán, la gente de Central. El espectáculo se traslada a la tribuna. Vamos a ver cómo sale Huracán. Decíamos, Arnaldo Pérez con la 1, la 2 para Emma Ferragut, la número 3 para Fernando Aranda, la número 4 para Alfredo Fernández, la número 5, Mano de la Cebo, la número 6, Gabriel Quirós, la número 7, Tomás Franco, la número 8, Ariel Blanco, la número 9, Sergio Sosa, la número 10, Sebastián Falcón, la número 11 para Cristian Sone. Central formará con la 1, Miguel Flores, la número 2 para Martín Gómez, la número 3, Agustín Cáceres, la número 4, Juan Fernández, la número 5, Lucas Bello, la número 6, Gabriel Ojeda, la número 7 para Juan Salazar, la número 8 para Joaquín Montiel, la número 9 para Lautaro Medina, la número 10 para Jesús La Pessoa. Con la 11, Walter Alegre. Estas son las formaciones de los dos equipos que ya están haciendo el saludo protocolar. Y bueno, y está todo dispuesto, todo listo, los reporteros gráficos ahí también en la mitad de la cancha. Marcos Mendoza también llevándonos algunas alternativas y novedades. A él, tal vez nos pase alguna información acerca de cuántos tickets se han cortado. Hay gente por todos lados, hay gente ubicada en las dos tribunas, al costado del tejido perimetral, hay gente que está detrás de un arco también. Impresionante la cantidad de gente. Bueno, el árbitro del encuentro, el señor Kohler, asistente número 1 Ortiz, asistente número 2, el señor Justo Díaz para la terna arbitral. Todo listo, todo preparado. Cuando quiera Kohler, arrancó el partido, la pelota atrás para Lucas Bello, va moviendo Central y va saliendo con Fernández desde el fondo, va tocando la pelota a la mitad del campo de juego para Jesús La Pessoa, que la deja pasar, va tomándola arriba para que se venga rápidamente Medina, metió el pelotazo largo, bien larga para Montiel, pelota muy, pero muy larga que se pierde por línea de fondo. Impresionante la cancha hoy, increíble, me encanta la cantidad de gente y afuera también hay control operativo policial, controlando absolutamente todo con respecto a las hinchadas y demás también, las ubicaciones. La policía también colaborando con las ubicaciones de la gente en todas las tribunas. Así que bueno, aquí estamos. Buenas tardes para todos. Bueno, la pelota la va sacando Colita Alegre. Arriba el Yaca Cebo no puede contener. Vino para Fernández. Va robando la pelota rápidamente Medina al piso. Se va tirando el mano a Cebo. Va recuperando Salazar. Va tocando Yaca. La tiene que sacar. Intentaba jugar rápidamente Tomás Franco, pero había falta. Momento de mucha intensidad del partido, pero también de mucha lealtad porque se cuidan y nadie quiere quedar afuera de un partido como este también. Déjame la pelota contra el área, va saliendo Arnaldo Pérez, se queda con la pelota. El partido recién arrancado, van 2 minutos 18 segundos, 0-0 por el momento. Cuando va sacando la pelota Aranda, ya la tiene por el costado izquierdo, la tiene Aranda, levanta la cabeza, tiene que tocar de primera. Va dejando para Blanco, Blanco va a levantar la cabeza, estaba pidiendo arriba, muy arriba. El Papote Sosa entrega mal hacia atrás, va recuperando rápidamente Montiel. Se viene al ataque Montiel, lo traban abajo justito. Va recuperando a Cebo, va tocando de primera para que se venga Franco. Se tira al piso, va a ganar otra vez. Vino la pelota en la mitad del campo de juego. Vamos a ver si la puede tomar rápidamente para que se venga Huracán. Pelota larga para Cristian Sone. Va cerrando. Estamos en vivo, estamos en directo a través de la 100.3 Radio Infinita. Estamos también para El Elegido y estamos para Deportes y Algo Más. En vivo a través del Facebook. Viene la pelota para Aranda por el costado izquierdo. Ya la tiene Aranda. Tiene que tocar arriba para que se venga el Papote Sosa. Aguanta la pelota. Va a meter el centro para Sone. ¿Está habilitado? No. No está habilitado. Fuera de juego. Reposición para el equipo de Central. Muy trabado, muy disputado, sobre todo en la mitad de la cancha. Obviamente a los equipos. Con lo que tiene que ver con la presión, con la tensión, les cuesta mucho encontrar los espacios. Era lógico, era previsible, por ahí hubo un partido con este arranque. Bueno, va manejando otra vez el equipo de Huracán. La van sacando hacia atrás para que salga el Manu Ferragut. Llega a la mitad del campo de juego. La tiene que tirar por la derecha. El pelotazo largo para Fernández. Habilitado por la derecha. Se viene Fernández. Pelota al córner. Llega la hinchada. Impresionante la fiesta que estamos viviendo esta tarde aquí en el Ramón Cacique Oviedo. Completo el estadio. Completo. Cuando se viene el tiro de esquina. Pelota al segundo palo. Arriba. Golpe de cabeza adentro. La tiene que sacar. Revienta el fondo de Huracán. La venía sacando Fernández esa pelota. La va buscando rápidamente por la derecha, va tocando de primera. Se viene ahora el equipo a través de Medina, tocando por la derecha para Salazar, que pierde
ante la marca rápidamente por parte de Franco. La viene tomando otra vez la gente de Central. Pelota dentro del área. Afuera. Hay reposición. Llegó la famosa banda del norte. Bien, es impresionante la cantidad de gente. Ya no entra en la tribuna. No, no entra más nadie. Gracias, Escófano Trusen y Asociados, Estudio Jurídico, Belgrano 1246. Mecánica Alegre, servicio multimarca, diagnóstico digital de tu vehículo. Cambio de frente por la derecha para Cristian Sone. Y va saliendo el Polo Ojeda. Acusó una falta Cristian Sone. Siga, dice, cuando intentaba el Manu Ferragú. Va a haber falta, tiro libre, partido interrumpido. Y también anexo Che Paraná para todo el amigo pescador. Bueno, va saliendo otra vez la gente de Central del fondo. Va reventando la pelota arriba el Polo Ojeda. Golpe de cabeza. Va recuperando Lucas Bello. Va tocando de primera. Golpe de cabeza de Ariel Blanco. Va recuperando Lucas Bello. Va tocando de primera. Para que juegue Agustín Cáceres. Va pasando Fernández. Revienta la pelota. Golpe de cabeza nuevamente de Martín Gómez. La quiere tomar Colita Libre. Va recuperando Sebastián Falcón en la mitad del campo de juego. Pero había falta, ¿eh? Bueno, el partido por el momento muy estudiado. Por el momento muy trabadito. La pelota atrás otra vez. Va saliendo la gente de Huracán. 0-0 por el momento. Ya la tiene Blanco por la derecha. Fíjate, está solito Fernández, pero la tira hacia adelante para Cristian Sone. Va defendiendo, intenta sacar del fondo Martín Gómez, que va a tirar la pelota a un costadito, presionado por Sone. Va saliendo Martín Gómez, lo va a comer Sone. Lo venía presionando ahí lateral para la gente de Huracán. Dio resultado la presión por parte de Sone. Exactamente, y bueno, Martín Gómez, uno de los referentes. Dejame que vino la pelota contra el área. La tiene que sacar Cáceres, revienta la pelota. Le va a quedar al hombre de Huracán, golpe de cabeza. Va recuperando y tocando de primera Fernández, vino para el Papote Sosa. Va a meter el centro contra el área. La va sacando Martín Gómez, la pelota a la mitad del campo de juego. Golpe de cabeza del Manu Ferragú. La va retomando Medina, la va sacando para Lucas Bello, tirando la pelota por el costado, pero está atento Aranda. Aranda con la pelota va tocando para el capitán Sebastián Falcone. Ya la tiene Falcone. Falcone la va sacando por la derecha para que se venga Fernández por el sector derecho. Aguanta la pelota, va presionando, la va sacando Cáceres. Falta, falta, tiro libre para Central. De esta primera parte, señoras y señores, la pelota larga arriba para Salazar. Va recuperando Blanco, va tocando de primera para Sebastián Falcone. Le va sacando por la derecha para Fernández. Va tocando hacia adentro para que intente recuperar la bola el Papote Sosa. Se viene solito contra el mundo. Va tocando para Cristian Sone. Le va a pegar. Lo trabaron justito. Sigue Sone. La va sacando para el Sosa. Vino. ¡No! Hizo toda el Papote Sosa, descargó para Cristian Sone, que buena bocha metió nuevamente para el Papote Sosa, que la tocó por el costado izquierdo del arquero Flores, que nada podía hacer cuando salía, quedó a mitad de camino. Gran definición de Sergio el Papote Sosa. En 12 minutos de la primera parte pone Huracán 1, Central 0. No fue offside porque Paul Ojea lo toca para atrás, capitaliza el jugador de Huracán y Papote Sosa pone en un rincón esa pelota. Realmente espectacular, un gol extraordinario lo que hizo la jugada de Huracán. Muy bien lo está ganando Huracán, era el que más insinuaba, era un poquito más incisivo. Bueno, la pelota ya la tiene Jesús La Pessoa por la derecha, se viene. Va a tirar la pelota contra el banderín del córner. La quiere aguantar. Intentaba Jesús La Pessoa, la pelota que va saliendo. Por eso hay reposición para Huracán. Va saliendo del fondo Fernández. Fernández va tocando casi en el círculo central para que juegue Lucas Bello, que lo va a sacar por la derecha para Montiel. Va tocando de primera para Jesús La Pessoa. Va cerrando Aranda, tirando la pelota afuera. Se defiende la gente de Huracán. Van 14 minutos. Vino el centro abierto. Segundo palo. Solito Salazar. No le puede dar dirección a la pelota. Por el sector derecho la viene trayendo Alegre. Va jugando atrás por Montiel. Pelota adentro, pero va a recuperar el Papote Sosa, que estaba solito en solitario, valga la redundancia. Tocando otra vez el goleador del partido. Mete la pelota larga por la derecha para Fernández, que pasó al ataque. Se viene Fernández. La pelota contra el área todavía no. Ahora sí. La pelota adentro para Ariel Blanco. Va a meter el centro. Pelota que rebotaba en el hombre de Central. Por eso hay tiro de esquina desde la izquierda, desde la derecha para el equipo de Huracán. Vamos a ver dónde cae la pelotita.
Se viene Huracán, se viene el tiro de esquina desde la derecha. Vino el centro, la pelota que le rebotaba Quiroz, golpe de cabeza arriba. No la pueden sacar, va reventando Montiel la pelota, le va a quedar al número 10 Pessoa. Va tocando para Salazar, se viene la contra, pelota larga para Jesús, la Pessoa va cerrando. Y va reventando en el fondo, Quiroz tirando la pelota al círculo central. Va tocando Sebastián Falcone, va recuperando la gente de Huracán. La va sacando por la izquierda para que intente jugar el Jack Acebo. La va a dormir Acebo, juega bien Acebo. Contra el costado izquierdo, tira la pelota afuera. Va a jugar la pelota hacia atrás, no hacia adelante. Pelota larga para Medina, vamos a ver si se puede meter Medina. Va a tirar el centro. El Manu Ferragú va tocando de primera para Aranda. Va completando a media la pelota otra vez para que la tenga Alegre. Se viene Alegre, mete la pelota hacia adentro. No se entendió con Salazar, va saliendo Arnaldo Pérez, se queda con la misma. Del campo de juego, 21 minutos ya, 1-0 para la gente Huracán. Tiene que reventar el polo, queda, va tocando de primera para Martín Gómez, que tiene que salir desde el fondo. Cuando reclama una falta, cuando venía reclamando una falta, ahora sí hay falta. Tiro libre para Central. Unión, la Catedral del Básquetbol Goyano. A Fernando Rodríguez, director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Goya. Déjame que la pelota vino contra el área. La tiene Lucas Bello, le va a pegar de primera. Le rebotaban la mano. Siga. Dice la pelota. ¿Qué pasa rozando el palo derecho defendido por Arnaldo Pérez cuando reclamaban una mano dentro del área por parte del jugador de Central, del número 5, de Lucas Bello? No pasa nada, dijo Dale. Coalición Sindical y Goya por su permanente apoyo a transmisiones de deportes y algo más. De juego la tiene Fernández, levanta la cabeza, va a meter la bocha, se resbala, se cae, se recupera rápidamente, va trabando abajo, pero le robó la bola nuevamente. Falcone la va tirando largo para Papote, Sosa va cerrando, Gómez en el fondo, pone el cuerpo, Gómez gana muy, pero muy bien. Hace un amague, sale por el otro. Ya la tiene Martín Gómez, levanta la mirada, va tocando de primera por la derecha la bocha para que... Ah, bueno, Montiel. Bueno, va saliendo Aranda, va tocando la pelota para Cristian Sore, que quiere hacerla personal, no puede. Ahora lo va sacando hacia atrás para que juegue el gran capitán Falcone, lo va sacando por la derecha, vino la pelota para Blanco. Va estirando la marca por el sector derecho para que se venga Fernández, va tocando hacia atrás para Blanco, devuelve bien la pelota para Fernández, va cerrando el polo, queda tocando de primera, va recuperando Blanco. Blanco se viene, siga Blanco, toca la primera para Fernández, Fernández en el borde del área, la tiene Fernández, piensa Fernández, la va a sacar hacia atrás para Blanco nuevamente, va a meter el centro, no se anima, va retrocediendo, la tiene Blanco, la va tirando hacia atrás para el Jack Acebo, que lo viene a marcar, le van a quitar la pelota, revienta el polo, queda, le va quedando a el Manu Ferragú, que va tirando la pelota afuera. Increíblemente el partido se puso lindo, ¿eh? Exactamente, con algunas imprecisiones y Central saliendo un poquito más obligado por el contexto de tratar de buscar el empate, pero no se apura, trata de ser paciente y tratar de encontrar los espacios en algún momento, ¿no? Forzar el error también. Bueno, cuando la pelea Aranda, va tocando la pelota para que se venga el Papote, Sosa por la izquierda, se va a meter al área, le pellizcan justo la pelota, era Fernández tirando la pelota al córner. La pelota desde la izquierda, vino al centro, pasadito, segundo palo arriba, la tienen que sacar. Revienta el fondo de Central, la pelota le va a quedar a Medina, la está aguantando Medina ante la marca de Fernández, va corriendo por la izquierda, intenta Cáceres, la va a perder, ahora no va recuperando Medina, pero está atento el Jack Acebo tocando de primera, para quien se quedó en el ataque, el Manu Ferragú la va sacando por la derecha para Cristian Sone, mete la pelota contra el ahí se equivocó, se equivocó y se viene la contra, el pelotazo largo para Salazar, pelota muy pero muy larga, intentaba jugar Franco, le cometen falta, dice que no, la tiene Salazar, se viene Salazar, cierra muy pero muy bien abajo el Manu Ferragú, va tomando la pelota colita Alegre, le quiere apuntar al arco, no tiene a quien dársela, golpe de cabeza, vino otra vez para colita Alegre, va saliendo el arquero Arnaldo Pérez, se queda con la pelota. Le metieron un patadón al chico Franco, que se quedó, pero como no cobró nada, se levantó rápidamente. Exactamente, y bueno, el criterio para molestar en esta clase de partidos a veces es distinto porque el nerviosismo, la tensión, por ahí la adrenalina, las pulsaciones son mucho más, ¿eh? Porquito. Es Kohler, Maxi. Bueno, 27 minutos ya de la primera parte, 1 para Huracán, 0 para el equipo de Central, pelota larga para Cristian Sone que va a correr. Ah, se le escapó la pelota. Por el momento la va sacando Fernández, la pelota arriba, golpe de cabeza del polo, queda, va recuperando colita Alegre por la izquierda, levanta la cabeza, pone primera, pone segunda, va a tocar rápidamente para Salazar, va cerrando muy bien, la bola le va a quedar a Salazar, pelota adentro, va saliendo el arquero Arnaldo María, Pérez, María. Cuando colita Alegre se caía dentro del área, hay una tarjeta amarilla, ¿para quién?
Hay una tarjeta amarilla para quién. Hay una tarjetita amarilla para... ¿Qué pasó? ¿Qué cobró? Foul de Ferragú, aparentemente para Ferragú la amarilla. Yo pensé que era para Colita por simulación, pero al borde del área, estuvo al borde de cometerlo penal. No sé si no fue penal, Maxi, Bueno, tarjetita amarilla para el Manu Ferragut, para el número 2 del equipo de Huracán en 31 minutos. Muy tirado por su palo izquierdo, Arnaldo Pérez le va a pegar a las manos. A las manos de Arnaldo Pérez. Muy débil, muy débil el derechazo. El tiro libre pasó por encima de la barrera, pero fue muy débil y eso le dio todo el tiempo del mundo al joven arquero de Huracán, a Pérez, para poder ir a buscar solamente esa pelota. El único gol del partido hasta el momento, por eso creo que se abrió un poco más también a partir de este gol de Huracán, porque Central salió a jugar un poco más, salió a buscar un poco más decididamente el empate en este caso, pero todavía sin encontrar los espacios como para poder lastimar. En este caso, lo de recién, la gente, los jugadores de Huracán, muy enojados con el arquero de la gente de Central, muy enojados con el arquero de Huracán, porque entendía que estaba haciendo tiempo. Tirate una pared, pero que sea con Zeta Construcciones. Zeta Construcciones, todo el material es para la construcción. La pelota adentro, se viene. Intentaba nuevamente Central. Va recuperando la bola por el sector izquierdo del campo. En el borde del área tiene otra vez Agustín Cáceres. La va tocando hacia adentro para Colita Alegre. Le quiere pegar al arco. Amaga por un lado. Toca de primera, pero está atento Aranda. Cuando se venía Montiel, va a recuperar el Papote Sosa, pero no, se queda corta la bocha. La tiene Fernández, mete el pelotazo, cambio de frente para Medina, golpe de cabeza, dejando la pelota hacia atrás para que se venga Cáceres nuevamente. Se viene Central por la izquierda, tiene Cáceres, va a meter el centro, rebotaba en Sebastián Falcón. 35 y Huracán está cerrando bien los caminos. Fíjate, Lucas Bello, no lo nombramos, Colita, que son los creadores, los creativos de este gran equipo del Central Gol, del gran campeón. Realmente hoy no le están saliendo las cosas. La pelota en la mitad del campo de juego, va recuperando Sosa, pero le cometen falta. Va recuperando Montiel la pelota, tocando para Colita Alegre. Se la estaba pidiendo Medina. La pelota ahora sí viene para Medina, que está ubicado en el círculo central. Va pasando la mitad del campo de juego. Se viene Medina, se viene. Vamos a ver si mete la pelota en profundidad para acá. Se le juega muy, pero muy bien. La va sacando Ferragú. Le pone el cuerpo, gana muy bien, falta. Y Huracán hace rato que no se acerca al área, al arco defendido. Bueno, se viene el tiro libre. Pelota segunda al palo, golpe de cabeza. Adentro va saliendo el arquero Arnaldo Pérez. Se queda con la pelota. Muy bien hoy Pérez. El arquero muy seguro, muy tranquilo. Y eso se transmite. Muy sereno y eso le da seguridad y tranquilidad a todo el equipo. Recordémosle a la gente que nos está escuchando que también estamos saliendo en vivo por la página del Facebook de Deportes y Algo Más. Sí, señor, va tocando Blanco, golpe de cabeza de Fernández, entrega la pelota otra vez para bien Blanco, ahí la perdió, ante la marca de Agustín Cáceres, que la tira hacia adelante, va corriendo Salazar, pero está atento el Manu Ferragú, entregando la pelota para Fernández, tocando otra vez para el Chaca Sebo, levanta la bocha para Cristian Sones, solito ante la marca de Martín Gómez, se va a meter, se metió muy, pero muy bien, por aquí, por allá, va a tirar el centro, Fernández. Revienta la bocha, le va a quedar arriba. ¡Epa! No pasó nada, siga. Va reventando Martín Gómez la pelota que queda en campo de Central. Todavía la quieren pelear toda, golpe de cabeza. La va sacando rápidamente para el Papote Sosa. Hace la personal, ¡epa! Ahora sí, en 42 minutos, señoras y señores. Se viene el tiro libre, se viene. ¿Le va a pegar Falcone o le va a pegar Aranda? Se viene Falcone, se viene Aranda. Tiro libre, le pegó Falcone. Abajo. Muy seguro, una pelota muy débil, la viene sacando Flores con Agustín Cáceres, va a tocar de primera Cáceres, todavía no, ahora sí con Fernández que sale del fondo. Va saliendo la gente de Central en la mitad del campo de juego, la pelota para Montiel, corre Montiel, la tira hacia adelante para Salazar, Arnaldo Pérez. Bueno, pelota larga para Sosa, marcado por Martín Gómez, le va a quedar a Cristian Sone. Vino para Sosa, la pelota para Sone nuevamente, se va a meter al aire, le pegó al arco, totalmente desviado. El hombre que hoy no pasó mucho al ataque, ahora lo hace bien, va tocando para Medina, se viene Medina, va a tirar el centro, vino al centro, al punto del penal, la pelota que sale nuevamente, va para Jesús La Pessoa, tocando para Agustín Cáceres. Cáceres toca de primera para Salazar, le va a quedar a Lucas Bello. Bello toca la pelota adentro para Montiel, va a tocar la bocha para Bello.
le pegaba como venía la pelota, la quiere recuperar Medina, pero se le va a ir, le ponen el cuerpo, sí señor, pelota para la gente de Huracán, va sacando Aranda. La pelota para Blanco, lo va tirando por la izquierda para que corra Cristian Sone, va a cerrar. Fernández tira la pelota para que la mate con el pecho nuevamente. Aranda va tocando de primera, va saliendo Montiel, la tira hacia adelante para que venga Jesús, la Pessoa, para que venga Alegre. Y falta, falta, tiro libre para la gente de Huracán. Está caído el hombre de Huracán. Vamos a ver, se está ensuciando el partido. Sí, y recién finalmente Kohler vino a hablar con Justo Díaz, porque Justo Díaz le había levantado la bandera para indicarle algo, pero el árbitro principal en este caso no tomó ninguna decisión, no amolestó a nadie, ni advirtió a nadie. No se sabe muy bien qué fue lo que pudo haber pasado. Bueno, lamentablemente lo retiran en camilla a Sebastián Falcone. Va a venir el tiro de esquina. Desde la derecha, vino el centro, arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta en ataque contra el arquero. Contra Flores, justamente. Aparentemente le pegó en la mano al hombre de Huracán, por eso cobró. Por eso cobró la falta. Y también creo que vi algo, una carga sobre el arquero ahí en el área chica, donde no, mucho no se lo puede tocar. Bueno, vuelve Seba Falcone, la verdad. Para salir de un partido como este, creo que de fracturado para arriba, ¿no? Ante la marca de Blanco, tocando de primera ahora para Lucas Villa, lo va sacando por la derecha para Montiel. Ya la tiene Montiel, va dejando la pelota para Colita Alegre. Va abriendo por el sector izquierdo, va tocando para Cáceres, que primera juega para Martín Gómez. Martín Gómez la va sacando por la derecha, la pelota para que se venga. Otra vez Medina, levanta la cabeza, le va a pegar al arco. Arnaldo. Arnaldo Pérez tira la pelota al córner cuando el árbitro del encuentro dice que a los 55-30 se termina la primera parte. 1 para Huracán, 0 para el equipo de Central. En un lindo, atractivo, vibrante partido. Bien jugado por momento. Exactamente, pero de igual manera un partido con muchas incidencias, muy pausado, muy cortado. Tiene que ver con el contexto de una final de esta naturaleza, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, espero que se quede, porque falta mucho. Nosotros siempre tratamos, sabemos que nosotros no somos los árbitros, nosotros tratamos de cubrir el evento, lo que es el partido de fútbol. Hubo muchas jugadas dudosas, hubo otras que se aclararon con que el referee lo pudo aclarar, pero bueno, nosotros con las cámaras y de la altura que estamos, intentamos demostrar cuándo cabe alguna duda sobre alguna jugada. Pero bueno, no queremos quitarle más tiempo. ¿Le parece? Vemos el segundo tiempo de este gran encuentro, de esta gran final. Partido ida, Huracán versus Central Goya. Va a mover la gente de Huracán. El árbitro preguntando si estaba todo ok. Bien, señores, arranca el partido. Los segundos 45 minutos con la pelota al movimiento para la gente de Huracán. La va sacando Fernández, pelotazo largo arriba. Golpe de cabeza, la va sacando el Polo Ojeda. Pelota que va metiéndola rápidamente para que juegue ahora Colita Alegre. El cambio de frente, el pelotazo venía rápidamente para Medina. Va reventando Quiroz hacia arriba. La pelota le va a quedar a Medina, le va a quedar seguramente a Salazar. La aguanta Salazar. Va tocando para Medina, interrumpe el juego Aranda. Arriba lo aguanta Sone. La tiene muy, pero muy bien. Le van a cometer falta, dice que no siga. Siga, siga, siga. Viene Cáceres con la pelota. Se viene Cáceres. Va tocando para Quintente. Jesús la pesó a vino atrás. La pelota para Colita Alegre. La van a perder. Va ganando Fernández. Falta. La pelota cayendo sobre el área. Vino el centro. Pasadito. Segundo palo. Con los puños la va sacando Arnaldo Pérez. Va corriendo para recuperar la bocha. Otra vez la gente de Central Goya. Ya la tiene Martín Gómez. Le pegó directamente al arco. Pelota afuera. Pelota desviada, por eso hay reposición para Huracán. Primeros instantes del partido. Realmente estamos viendo un vibrante encuentro. Fernández tocando adentro para Insaurralde, casi la pierde, la perdieron nomás. Falta, no, dice que siga. Va recuperando el Chopo Montiel, tira la pelota contra el área para Salazar. Se quiere meter, le pellizcan justito la pelota, era Quiroz. Va reventando Fernández, tira la pelota a campo de central, golpe de cabeza. Vino nuevamente para que intente Insaurralde, para que juegue Montiel, para que toque de primera. No puede Salazar, va recuperando. Sebastián Falcone la va sacando por la izquierda para que juegue Blanco. Blanco va tocando para Cristian Sone. Ya la tiene Sone tirando la pelota
pelota adentro, se equivoca, va robándola. Colita Alegre, se viene la contra, pelota larga para Jesús La Pessoa. Se viene Pessoa, se viene contra el banderín del córner, la tiene que aguantar ahí ante la marca. La tiene otra vez Jesús, la insiste. Pessoa tocando adentro, la pelota para Medina, se metió al área. Medina, se le fue la pelota, ¿no? Levantate, le dice, no pasó absolutamente nada. Va recuperando Colita Alegre, la tiene Alegre, apaga por un lado, sale por el otro. Le van a robar, le pellican la pelota, le quitan, falta. Cuando se viene el tiro libre, ya lo hace rápidamente Colita Alegre, la va sacando para Medina. Medina en el borde del área, va a meter el centro. ¡Oh! La venía peinando. Quiro la tira en contra el arco. Golpe de cabeza en el punto del penal, estaba todo invalidado. ¡Ándale! Offside, y la verdad que realmente la pasó muy mal Huracán en estas dos. Pases realmente muy bien ejecutado, un centro realmente rasante para que cualquier cabeza pueda embocar en la red de Huracán. Va saliendo Fernández por la derecha para Falcone, toca de primera, pasa Fernández, lo hace muy, pero muy, muy bien. Tira la pelota hacia adelante, pelotazo largo para que corra el Papote Sosa, pero no va a llegar, ya estamos en 6 minutos. Va a jugar Medina, mete la bocha larga para que intente Jesús La Pessoa, golpe de cabeza del Jack Acebo. La pelota le va a quedar a Cristian Sone, la aguanta Sone, toca de primera, pasa bien Blanco. Blanco con la pelota, se viene la contra, va tirando para Papote Sosa. Tiene que cerrar el polo, Ojeda tira la pelota afuera, casi el Papote otra vez. Lo tiene que hacer Aranda. Vamos a ver la pelota contra el área, golpe de cabeza de Sone, la viene sacando. Rápidamente el polo queda, le va a quedar a Quiroz, le pegó directamente al arco, desviado. Van 8 minutos, la pelota larga para Colita Alegre, no la podía aguantar, va recuperando rápidamente. La va tirando hacia adelante Franco, ganó bien para Cristian Sone. Pasa a la mitad del campo de juego, se viene Sone. ¡Ay! Se olvidó la pelota, tocó en la mano. Dice que no, que siga, que siga. La pelota la tiene Insaurralde, la tira adelante para Colita Alegre, se viene a la contra. Se viene central, le va a pegar al arco. ¡Travesaño! Travesaño. Buen derechazo por parte de Colita Alegre. Le dieron espacio, lo dejaron venir. Le pegó con pierna derecha y la pelota en el travesaño, se salva Huracán. Qué pelota, qué pelotazo, la verdad. Un disparo de media distancia. Un poquito adelantado estaba el arquero de Huracán. Estamos hablando de Arnaldo Pérez. La pelota que pega en el travesaño, avisó Central. Corrientes Fútbol 5, atendido por los hermanos Falcone. La pelota la tiene Blanco ante la marca de Insaurralde. Sigue Blanco, le mete un sombrerito, va tocando para Sebastián Falcone. Lo hace muy, pero muy bien, le va a pegar Falcone. Por encima, muy mal para Insaurralde, va tocando de primera para el Chopo, vino rápidamente para Jesús, la vino para Medina, Medina le va a pegar al arco, a las manos. Lo tiene que hacer Aranda, va buscando la pelota para Sone, va a dejar un hombre en el camino, va corriendo Sone. Martín Gómez tira la pelota al córner, tiro de esquina desde la izquierda nuevamente para Huracán. Vibrante el partido, salió con todo a buscar, incisivo el equipo de Central Goya. Se viene Huracán, se viene. En 11 minutos vino el centro, segundo palo arriba, golpe de cabeza. Ah, bueno, rebotó en la parte posterior de la red cuando mucha gente gritaba el gol, pero no, se salva otra vez Central. Maxi, esto se les dice la famosa sensación óptica. Parecía que entraba, yo la veía adentro. Verdaderamente el cabezazo que se fue en el parante izquierdo del arco, pero es como que la sensación... Déjame que recupera la pelota Blanco nuevamente, se viene la contra, va entregando la pelota para Sebastián Falcone. Le pellizcaron la bola, la tiene que sacar en la media luna, pero había mano. Vamos a ver si la podía buscar Franquito, tampoco. Ya la tiene Colita Alegre. Levanta la cabeza, mete el pelotazo largo para Salazar. Descarga 3 para el Chopo Montiel. Tira la pelota contra el área. Vamos a ver, la tiene Cáceres. Vino el centro. Abajo. Abajo, Arcando Pérez se queda con la pelota en casi 12 minutos 30. Muy seguro Arnaldo Pérez, el muy joven arquero que hoy le toca reemplazar a otro buen arquero y joven también como es Hernán Farqués. Va saliendo Blanco, va tocando de primera la pelota para Cristian Sone, la aguanta muy, pero muy bien, está solito por la derecha. Se viene el capitán, ya la tiene rápidamente la bola para que se venga el Papote Sosa. Lo venía cerrando Martín Gómez, tirando la pelota al córner.
Se viene el tiro de esquina. ¿Cuánto va? Van 13-30. Le va a pegar Aranda. Le va a pegar cerradito seguramente. Vino el centro cerrado. ¡Oh! La va sacando Flores. Le va a quedar rápidamente a Papote. No puede quedar. ¡Ay! Se le fue. Se le escapó la marca. Pelotazo largo arriba para Salazar. Golpe de cabeza de Colita Alegre. Va corriendo por el costado derecho. Se viene Medina. La aguanta Medina. Toca de primera Medina para Insaurralde. Mete la pelota hacia adelante para que se venga el Chopo. Va cerrando Fernando. Le hace bien falta. 14 minutos. La pelota cortita y el pie para Jack Acebo. La tira hacia adelante para Cristian Sone. La va a sacar por la derecha para que corra, para que se venga otra vez el Papote. Sosa Maga tira la pelota adelante para que se venga Sone. Se metió al área, pegó al arco. En dos tiempos, Flores se queda con la pelota cuando quiere meter la contra. Solito, tirado por la derecha. La viene jugando Medina. Levanta la cabeza, va tocando de primera para Salazar. La aguanta Salazar, le ponen el cuerpo, le van a robar. Tira la pelota afuera, lateral para Central. ¡Qué partido! Van casi 14-30. Lateral para el equipo visitante. La pelota atrás. Vino rápidamente para Insaurralde. Va tocando para Colita Alegre. Ya la tiene Alegre. Le va a pegar al arco. Rebota en el borde de área. Viene sacando a media otra vez. La pelota para el arquero Arnaldo Pérez cuando está lesionado. El Manu Ferragut. Van a pedir asistencia en 15 minutos. Se viene, Central se viene. La tiene que sacar por la izquierda. Mete el pelotazo largo. Va cerrando la pelota que le va a quedar a Quiroz para que la saque en el borde del área. La va reventando Sebastián Falcone. La pelota arriba para Papote. Golpe de cabeza venía sacando Polo. Queda para que juegue otra vez Blanco. Ya la tiene Blanco. Cambio de frente. Muy bien para Aranda que está solito. Muy, pero muy solito. La tiene Aranda. Se viene contra el área. Se viene Huracán. Se viene Aranda. Tiró el centro. Penal. Penal. Cuando metía el cabezazo. Sergio el Papote Sosa. La pelota rebota en la mano del Polo Ojeda y por eso a los 18 minutos hay penal para Huracán. Se está tomando carrera Cristian Sone. Pone Huracán 2-0 para Central, que se ve sorprendido por este resultado. En el mejor momento de Central, cuando insinuaba un poco más el equipo de Central, llega esta mano y este penal muy bien ejecutado. Arquero para un lado, pelota para el otro lado. Una mano infantil, la de Polo Ojeda, que uno que la cambió por gol, Cristian Sone. Bueno, ya sacó del medio. Ya la tiene el Chopo Montiel, la tiene Central. El medio rodeo, toca de primera. Descarga Colita Alegre, está para el Chopo Montiel. Mete el pelotazo largo contra el área. La pelota que pica le va a quedar a la gente de Central. Tiro de esquina cuando el cabezazo hacia atrás salió en otra dirección. Por eso la pelota se perdió por línea de fondo. Hay tiro de esquina desde la derecha. Vamos a ver dónde cae la bocha. Le va a pegar Agustín Cáceres, vino al centro, abierto, afuera. Pelota afuera, cuando intentaba el Polo queda una media tijera dentro del área grande, pero la pelota se fue totalmente desviada. Qué lindo, ¿cuánto resta? Restan 25. Dice, un poco más de 2.500 personas pagaron las generales, perfecto. La pelota la saca Insaurralde arriba. Vino la bocha para que intente Salazar. No puede, va corriendo rápidamente. Martín Gómez pone el cuerpo. La pelota afuera. Por eso es lateral para el equipo de Central. Vino rápidamente para Jesús. La Pessoa le cometen falta y tiro libre. Tiro libre para Central un poquito más allá de la mitad del campo de juego. Qué partido, señoras y señores. Lo gana
el Sabalero por dos tanto contra cero. Ya jugó rápidamente el Chopo Montiel, la pisa Montiel, la va sacando por la derecha para Martín Gómez, arriba, golpe de cabeza, venía sacando Aranda. Desde el fondo va saliendo el equipo negro, tira la pelota larga, interrumpe juego, rápidamente va tocando de primera, no podía, ya Casebo, va recuperando el Chopo Montiel, mete un caño y falta. Decididamente al ataque Martín Gómez, ya la tiene Gómez, mete el pelotazo contra el área para Alejandro Mesa, la pelota que queda apoyando la tiene que reventar. Fernández tiraba la pelota afuera, era Franco que estaba colaborando, la pelota arriba para que se venga Cristian Sone, le va a ganar en velocidad a Fernández, se viene Sone, cierra Fernández, pelota al córner, va a jugar Blanco, vino el centro, golpe de cabeza en el primer palo, va reventando el Chopo Montiel, la pelota arriba para que corra Colita Alegre ante la marca de Fernández, ya la tiene Alegre, descarga hacia atrás, levanta la mirada, la pelota rápidamente para que se venga Alejandro Mesa, ya la tiene Mesita en el círculo central. Lo hostiga rápidamente el Jack Acebo. Va descargando la bocha para el Polo Queda. Desde el fondo sale central con pelota paradita. Va tocando rápidamente para Agustín Cáceres. Va entregando para el Chopo Montiel. Pasa a la mitad del campo de juego. Ya la tiene Montiel. Levanta la cabeza, mete el pelotazo largo por la izquierda para que intente tocar de primera otra vez Mesa. Vino la bocha por el costado izquierdo. Se viene central, se viene. Marca muy bien en el fondo el equipo de Huracán. Cuando se viene el Chopo Montiel, mete el centro contra el área. Arnaldo Pérez tira la pelota al córner, pero estaba todo invalidado cuando Gesula Pessoa se tiraba de palomita. Bueno, Maxi, le queda tiempo a Central, un poco más de 15 minutos más lo que se adicione. La tiene Montiel, va entregando para Insaurralde, pasando la mitad del campo de juego. Mete el pelotazo adentro para que intente Maxi Gauna, va rechazando Manu Ferragut, le va a quedar la pelota a Sone, ya la tiene Sone, aguanta Sone, pasó Sone, se viene el tercero, la tiene Sone, se viene el tercero, falta, 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 en la media luna del área grande, cuando ingresaba con la pelota dominada, falta, casi, casi, casi se queda de frente. De frente al arquero Flores, tarjetita amarilla, ya tenía amarilla, tarjeta roja para el Polo Queda. Vamos a corregir a Fernández, lo echaron, ¿eh? A Viru Fernández, al número 4 lo echaron. Falcone por encima del travesaño, van 36 minutos ya de la parte final, lo gana Huracán por dos tanto contra cero. Yo pensé también, Borquito, que le pegaba a Aranda, ¿eh? Aranda, yo pensé que le pegaba a Aranda, pero Aranda era para mover la barrera y lo pegó Seba Falcón. Cuando se viene el Chopo Montiel por la izquierda, lo van a apretar entre dos, entre tres, vino la pelota rápidamente para Mesa. Va corriendo ahora Insaurralde, Insaurralde va a meter el centro. ¡Ay! Le rebotó en la parte que más duele. Al Seba Falcone, ahí en esa parte duele. Cuando se viene el centro, primer palo, golpe de cabeza. La venía sacando Franco, la saca de taquito Aranda, pelota afuera. Ahora sí se va a caer, ¿eh? Un hombre de Huracán. Cuando la pelota ya está en movimiento, la tiene Martín Gómez, mete el centro. La va sacando de palomita, la venía sacando rápidamente Pinat. Va tocando la pelota por el sector izquierdo para que se venga el Chopo Montiel, mete la pelota contra el área, golpe de cabeza, la viene sacando Ferragu arriba, Pina, golpe de cabeza nuevamente, le va a quedar a Fernando Mesa, va jugando rápidamente para el Chopo Montiel, va a meter el centro en el borde del área, revientan la pelota, la van a sacar afuera, cuando va corriendo el Polo Queda, está caído Cristian Sone. Bueno, dentro de 7 días se viene la segunda final, ¿eh? Que va a ser tan atrapante, tan vibrante y emotiva como esta. Ya la tiene Martín Gómez. Quiere meter el bochazo largo arriba para Maxi Gauna, que no entra en juego. Cambio de frente por el costado izquierdo. Viene corriendo rápidamente para Mesa. Se viene Mesa, viene Mesa. La pelota por el costado izquierdo. Ya la tiene Mesa. Mete hacia adentro. Vamos a ver si mete el centro. Todavía no. Vino el centro. Muy pasado. Muy, pero muy pasado. Se defiende. Se defiende nuevamente Huracán y hay saque de arco para el equipo Sabalero. Corner. Desde la derecha se viene Central, se viene el partido en 43-30. Lo sigue ganando el Sabalero. Vino al centro, al primer palo, revienta. Revienta bien la defensa, Huracán le va a quedar a Sone. La va a aguantar Sone ante la marca de Insaurralde que tira la pelota atrás para su arquero Flores.
Ya la tiene Flores. Va metiendo el pelotazo por la izquierda. Va saliendo otra vez desde el fondo. Junto al Polo Ojeda. Metió el pelotazo contra el área. Golpe de cabeza. Se defiende Huracán. Revienta Poser. La pelota le va a quedar al Polo Ojeda. Casi en la mitad del campo de juego. Se tira al piso. Rebota muy, pero muy bien. Le va quedando otra vez al Polo Ojeda. Tira la pelota contra el área. Vino para Maxi. Una toca de primera. Se vino otra vez para el Chopo Montiel. Metió el centro. Lo que sacó Arnaldo Pérez en el aire. Con mano izquierda la pelota que se colaba en el palo izquierdo. Y muy bien Arnaldo Pérez evita la caída de su arco. La más clara del segundo tiempo, la de Arnaldo Pérez que sacó con mano izquierda, la verdad. Un disparo casi a quemarropa, a un metro. La verdad, cumplió el chico, hoy estuvo a la altura de las circunstancias. Se viene el tiro de esquina desde la derecha. Vino el centro, primer palo, golpe de cabeza, la venía sacando. Le va a quedar la bocha Sone. La tiene Sone, la tira larga. Se viene con todo ahora, se viene con todo. Huracán se viene con todo, pero muy larga. La tiraron muy, pero muy larga. Va saliendo el arquero Flores. Ya la tiene Flores, 46 minutos, pelota larga arriba para Martín Gómez. La va recuperando Mesita, la tiene Mesa, la tiene el 17. Se viene Mesa, tira la pelota hacia adentro para Martín Gómez. Toca de primera, pero juega muy bien. Vamos a ver quién le pega. Vino el centro, le pegó al arco, quiso sorprender. Colita Alegre quiso sorprender, pero estaba muy, pero muy atento. Muy atento a Arnaldo Pérez, como toda la tarde, ¿no? Para mí, 8 minutos de adición como mínimo por todo lo que estuvo cortado el encuentro, Maxi. Bueno, va saliendo Martín Gómez, pero comete falta. Falta, tiro libre para Huracán. En casi 50 minutos le va a pegar Aranda. Vino el centro al arco. Arriba. El arquero Flores se queda con la pelota. Va saliendo rápidamente por el costado izquierdo. Quiere meterla contra el equipo de Central. Va tirando la pelota al costadito para el Chopo Montiel. Está atento. Pinat marcando por aquel sector. La pelota la quiere recuperar la gente. Huracán la recupera. Pum, para arriba. Pelota larga que se pierde por línea lateral. Cuando la gente de Huracán aplaude. Cuando la gente de Central está calladita en la tarde de hoy. Cuando el show se traslada a la tribuna. Realmente feliz la gente del Sabalero. Contenta la gente de Huracán. Va sacando el arquero Flores. La pelota larga para Fernando Mesa, le ponen el cuerpo, rechaza. Otra vez Ferragu, le va a quedar al Polo Ojeda. Va jugando el Polo Ojeda, tira la pelota contra el área. Lo buscan a Colita Alegre, le quedó a Colita Alegre, se mete en el área, le va a pegar Arnaldo. Arnaldo Pérez. Sacó el descuento, tremendo. Sacó el descuento y Flores está en su tarde. Pérez, perdona. Arnaldo Pérez está en su tarde. Realmente espectacular el arquero de Huracán. Maxi, yo lo digo, no sé si van a coincidir. La figura del partido, Arnaldo Pérez en Huracán. A mi entender, dos pelotas claves que hubieran sido el descuento y en este caso hubiera sido la igualdad. A mi humilde entender, la figura del partido. Bueno, la verdad que muy bien. Muy, pero muy bien el arquero de Huracán esta tarde. Bueno, se viene el tiro de esquina. Va a venir el centro contra el área de Huracán. Golpe de cabeza por encima del travesaño. Por encima del travesaño. Maxi Gauna la tiró por encima del travesaño. Se salva Huracán para Colita Alegre. Va a meter el pelotazo largo hacia adelante, pero está atento Quiroz tirando la pelota para Cristian Sone. Cristian Sone le va a pegar al arco por encima. Se retira en camilla cuando la pelota ya vino por el sector derecho. La pelota contra el área. La van a sacar. Le va a quedar a Mesa. Le pegó al arco. Arnaldo. Arnaldo Pérez. Con suspenso. Con mucho suspenso y en dos tiempos. Se queda con la pelota el arquero de Huracán. Y ya se cumplen 58 minutos 30. De la parte final, señoras y señores, se termina. La gente de Huracán alienta, el Sabalero alienta nuevamente. Ahora Seba Falcone dos veces lo sacaron en camilla como que si estuviera tremendamente dolido, pero después vuelve a ingresar y ahora también está pidiendo para volver a ingresar. Es como que llega a la afuera de la cancha y ya está mejor, ¿eh?
Bueno, la tiene central, la tiene el Chopo. Para Martín, para Martín, para Martín, para Martín. Gol. Gol de central. Gol de central, señoras y señores. Martín Gómez recibió solito. Solito, solito, solito. Encaró a Arnaldo Pérez, que nada pudo hacer. Derechazo al fondo de la red. Ya estamos. ¿Cuánto más se va a jugar? Ya van 13, 14 minutos. 14 minutos adicionados. Yo creo que se tenía que haber terminado antes, ¿no, muchachos? La pelota le va a quedar al Chopo Montiel. Se viene central, se viene. La va empalando para Fernando Mesa. Va a meter el centro. Lo cerraban justito. La última, ¿eh? Lo cerraban justito, justito. Se viene el tiro de esquina. Lo hacen rápidamente. Rechaza el fondo de Huracán. Rechaza el fondo de Huracán. La pelota la tiene Martín Gómez. Le pegó al arco. Arnaldo. Arnaldo Pérez tira la pelota afuera. Qué buen derechazo de Martín Gómez, el autor del descuento. En los 60 vino el centro arriba. Arnaldo. Arnaldo Pérez se queda con la pelota. Y final. Final, final. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Y ahora qué pasó? Pará, que quiero ver qué pasó. Vamos a ver qué informa el árbitro. Se está terminando el superclásico del fútbol goyano. Otro expulsado para... A ver, a ver. ¿Hay alguna tarjetita? En el final esto, lamentablemente... Va, ¿tarjeta roja para quién? A Ruiz Díaz. ¿A quién? ¿A Maxi Ruiz Díaz? Bueno, estamos con Maxi Ruiz Díaz. Bueno, Maxi, sabemos que estás con las pulsaciones a mil, con mil cosas que te pasan por ahí por la cabeza en este momento. Bueno, contanos cuáles son tus primeras sensaciones después de este partido, que lo descuenta Central en el final y se habían adicionado quizás muchos minutos más de lo que uno suponía que se iba a adicionar, ¿no? Sí, creo que los cuatro minutos que dio a lo último fueron necesarios con un minuto más, estaba porque había adicionado creo que con 11, ya estaba de más. Pero bueno, ellos deciden, me voy mal porque generalmente yo no tengo expulsiones o muy pocas en mi carrera, pero me fui enojado porque no le dieron distancia a mi arquero cuando sacó en el tiro libre del offside. Rebota la pelota y de ahí viene la jugada del gol. Eso fue lo que le reclamé. Así que por eso más que nada me voy caliente. Creo que fue una justa victoria. Central se sintió herido en el 2-0 y se vino con todo. Tiene buenos jugadores, pero creo que a lo largo de todo el partido hicimos un poco mejor las cosas y fuimos justos vencedores. Una victoria por la mínima, una victoria ajustada, pero Huracán hizo lo que tenía que hacer, ganar de local. Es que nosotros buscábamos ganar. Hablamos en la semana que nosotros nos teníamos que ir al último partido con una ventaja, por más mínima que sea. Nos hubiese gustado que sea 2-0, pero bueno, esta ventaja mínima nos va a ayudar también a estar más concentrados allá, a no relajarnos, sabiendo que la ventaja es la mínima, y iremos a buscar ganar el partido también allá. Fue un partido abierto, ¿te imaginas también un partido así en la vuelta? Y quizás ya no sea tan abierto, porque quizás la cancha es un poco más chica, eso por ahí lleva a un partido más friccionado que este. Creo que acá hubo buen fútbol, no sé qué se vio de las tribunas, creo que de los dos lados se intentó jugar por momento y salió un lindo espectáculo. Allá al ser la cancha más chica, me imagino un partido más cerrado y más friccionado. Muy bien, llegamos al final del elegido. No se olvide, síganos en las redes, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp, en las historias de los WhatsApp. Ustedes pueden apreciar lo que es el partido. Por supuesto, nosotros siempre tratamos de elegir un partido, siempre fue la temática del programa. Cuando arrancamos a principio de año, iba a decir, me estaba por ir mucho más lejos, mentira, hace un año que estamos con el elegido, siempre intentando llevar... para usted que esté en su casa, que no puede ir a la cancha, o el que fue a la cancha y lo quiere revivir, lo que fue el gran partido, en este caso la gran final,
el partido de ida entre Huracán y Central Goya. Ya sabe, estamos en YouTube, como le decía anteriormente, lo puedes ver, lo puedes leer acá abajo, está YouTube, está Facebook, está bueno, estamos en todos lados. Lo importante es que nos sigan. Ya saben, este fin de semana estaremos nuevamente en la cancha central. Esperemos estar que ustedes puedan disfrutar de lo que es el partido el día después de lo que ocurra. Que sea campeón Central o Huracán, lo importante es que sea una gran fiesta y que, bueno, que todo termine en paz, que eso es lo que uno quiere. Tratar de llevar las alternativas de la felicidad, del buen juego, de la caballerosidad, que muchas veces no existe porque el fútbol tiene también lo suyo. Pero bueno, trataremos de estar ahí y que usted disfrute el día después de lo que fue la gran final. Nos volveremos a ver nuevamente, por supuesto, el día miércoles 21:30, jueves 18:30, aquí por GigaRed en El Elegido. Muchas gracias.